Valencia contará con un nuevo laboratorio público de experimentación y demostración sobre tecnologías 5G, pionero en España. La base 5G estará ubicada en el entorno de la Marina y será gestionada por la Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de la Ciudad. Va a ser una oportunidad fantástica para todas nuestras empresas, pero no solo nuestras grandes empresas o grandes industrias, sino que la vocación de este laboratorio de esta zona que se va a ubicar en la Marina de Valencia sea precisamente un espacio abierto público para que nuestras pequeñas y medianas empresas tengan la capacidad de disponer de un espacio en el que poder aplicar esta tecnología en sus productos y ser por lo tanto una cuna de nacimiento de nuevos proyectos, ideas, prototipos e iniciativas que tengan el sello de nuestra ciudad. El anuncio de la instalación de este nuevo laboratorio se ha hecho público durante la presentación de los resultados del convenio Valencia 5G, suscrito en 2019 por la Universidad Politécnica de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y la Universidad de Valencia. Hoy, dos años después, podemos decir que todos los objetivos del convenio se han cumplido, incluso algunos que no estaban previstos se han, se han logrado. Eh, quiero, por ejemplo, destacar que en este momento contamos con el VLC Campus 5G, que es un despliegue de, de red en laboratorio. Y al aire libre en el campus de la Politécnica, con el que, eh, bueno, que ha sido posible gracias a la colaboración entre Generalitat Valenciana y Universidad Politécnica principalmente. De él surgen equipos como este vehículo autónomo conectado o este brazo robótico para diagnóstico clínico. Y en él se llevan a cabo una gran cantidad de proyectos de investigación y demostraciones de casos de uso 5G, especialmente enfocados a la industria. En este momento tenemos en marcha siete pilotos de, de nacionales de red.es, de 5G, seis proyectos de lo, del Horizonte 2020, del, del programa europeo, el proyecto Prometeo con Generalitat, un proyecto FEDER y otros. ¿no? Todo ello con un único objetivo, reforzar de la mano de instituciones e industria el posicionamiento de Valencia como polo tecnológico de las comunicaciones 5G.